Bienvenidos una vez más a Olmos Media Link. Muchas gracias por estar conmigo en esta nueva edición. Lo invito para que se quede conmigo desde el principio hasta el final, porque tengo información muy importante acerca del estímulo económico otorgado por el gobierno federal y además también información acerca del trágico incendio allá en el mercado central municipal de la ciudad de Santa Ana, El Salvador, y mucho más, por supuesto. No se vaya, pero antes los quiero dejar con el video oficial de Olmos Media Link. Ya regreso. Ya estoy de regreso con ustedes. Muchas gracias por continuar con Olmos. Bueno, lo invito para que me acompañe a Titulares, la sección donde opino o comento temas de interés general para todos. Vamos entonces a Titulares. Ya estoy en Titulares con ustedes. Muchas gracias por continuar con Olmos. Bueno, lo primero que creo yo que debemos de comentar es el paquete económico, el estímulo que ha sido aprobado por el gobierno federal, por el presidente actual Joe Biden. Bueno, el más grande aprobado en la historia de los Estados Unidos. 1.9 billones de dólares que comprende, bueno, un paquete muy general, muy global para rescatar todo lo que es la economía y, bueno, muchas otras cosas en el campo social de este país. ¿Quiénes somos elegibles? Bueno, todos los adultos vamos a recibir en el primer orden $1,400 y también menor de edad en la familia, dentro de la familia, otros $1,400. ¿Quiénes somos elegibles? Bueno, básicamente todas las familias que de forma individual hacemos impuestos, declaramos impuestos y no pasamos por la cantidad de $80,000 y me parece que son la cantidad de $160,000, el doble cuando hacemos la declaración de impuestos como familia, con pareja, etcétera. ¿Qué quiere decir eso de que yo declaro mis impuestos junto con mi esposa y, bueno, estamos declarando juntos $160,000? No más. Si nos pasamos, no calificamos para el tercer estímulo. Recuerde usted de que este es el tercero. Ya tuvimos uno de 1,200, también tuvimos uno de 600 y este es el tercero aprobado por la cantidad de $1,400, vuelvo a repetir. También es importante señalar, ¿verdad?, de que hay algunos otros temas que son muy importantes que hay que investigar para ver si realmente vamos a recibir esa cantidad. Muchas personas, muchas familias no han recibido las ayudas por diferentes razones. Hay 8 razones por las cuales usted no podría recibir estímulo económico, como por ejemplo, si usted se cambió de dirección, el cheque se perdió. Otro podría ser de que usted no ha hecho sus impuestos. Otro podría ser, por ejemplo, también el hecho de que usted está declarando más de esta cantidad. Hay 8 razones básicas por la cual, alguien o alguna familia no podría recibir el estímulo directo económico. Así es de que lo invito para que investigue o consulte con un profesional en el terreno económico de esta parte del estímulo que viene directamente del gobierno federal. Ahí se las dejo. Bueno, también es importante comentar de forma breve, por el tiempo, comentar de que, son $300 semanales lo que se ha reducido, pues, la cantidad del desempleo, pero este se ha extendido hasta el 6 de septiembre. Así es de que, pues, todos tienen que entender de que ya es menos dinero, pero que se ha extendido hasta el mes de septiembre. Póngale mucha atención porque a lo mejor alguien está planificando no trabajar y, bueno, decir yo voy a recibir la misma cantidad, lo cual
no es así. Bueno, otro de los temas muy importantes es de que pues hay un crédito de menor de edad que es por la cantidad de 3.600 por cada niño. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la familia o la persona hace sus impuestos, ahí va a encontrar un crédito que le permite reducir cualquier pago pues fiscal que tenga que hacer. A veces no lo comprendemos y no lo sentimos, pero realmente es un buen crédito que se está dando y hay que estar pues ojo al Cristo de que cuando hacemos la declaración de impuestos está incluido pues la cantidad de $3,600. Alguien me preguntaba el otro día, por ejemplo, de que si alguien que no hace impuestos puede recibir, la verdad es de que no tiene que hacer pues necesariamente los impuestos para recibir este estímulo, como es el caso, por ejemplo, de los retirados que reciben la pensión, etcétera. Ellos no hacen impuestos, pero sí reciben, bueno, esta ayuda económica. Así es de que no necesariamente tiene que hacer la declaración de impuestos o los taxes, como decimos de forma común, para recibir el estímulo. Lo cierto es de que hay pues básicamente dos maneras o tres maneras, diría yo, de recibir pues este estímulo económico. El primero es de que si el IRS ya tiene toda la información de su cuenta bancaria, usted va a recibir pues ese dinero de forma automática, no tiene que hacer nada. Otro mecanismo es de que usted puede recibir probablemente por el correo una tarjeta de débito, y bueno, ahí viene toda la la dinámica para que usted active la tarjeta, y bueno, ahí va a poder conseguir su dinerito de los $1,400 o más, dependiendo del número de miembros familiares. Así es de que hay que estar buzos caperuzos. Y también me parece, esto no estoy muy seguro, que podría recibir un cheque también por correo. La diferencia es de que hoy ya en la propuesta no vendrá, esto es lo que escuchamos, no vendrá el nombre del presidente Joe Biden en el cheque. Tres formas de recibir su dinerito. Hay que ver cómo usted ha recibido pues ese dinero, etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa también que estipula el 1.9 billones de dólares es de que, bueno, habrá fondos para la distribución de vacunas y con el tema del coronavirus. Así de que hay mucho billete a través de FEMA. FEMA, que es la institución que se encarga con todo el tema de los desastres, etcétera, distribuir este dinero. Otro dinero son 350 mil millones de dólares para ayuda estatal y local. ¿Qué quiere decir? De que los estados van a recibir ayuda también dentro de este paquete. Otro tema, 130 millones de dólares para las escuelas, para que ayuden a los alumnos a regresar a las aulas. Me gustaría a mí, y este es un tema de controversia, un tema de debate, me gustaría saber de que no necesariamente la ayuda es una cuestión cosmética. Las escuelas necesitan, si bien es cierto, el protocolo de salud, etcétera, de limpieza, higiene, también necesitan, podría a lo mejor abrir estos espacios para contratar más enfermeras, algunos doctores que estén visitando las escuelas, etcétera, etcétera. Eso no me parece que se ha discutido en esta campaña y en estos fondos federales para las escuelas. Pero bueno, lo que quiero decir de forma general, no entrar en debate, es de que hay 130 millones de dólares para las escuelas y poder ayudar a los alumnos, etcétera, y que puedan regresar a las aulas. Recuerde usted de que estamos a las puertas de regresar de una forma pues semi-normal a todo lo que es el tema de la educación a través de los distritos. 10 millones de dólares para restaurantes y bares afectados por la pandemia. ¿Qué quiere decir? No es mucho, 10 millones realmente, pero póngase listo. A lo mejor alguien que está viendo esta transmisión, este enlace, como yo le llamo, califica o puede ser elegible para recibir ayuda federal si usted tiene un restaurante o un bar, los más afectados en la pandemia. Otro es, aumentan los subsidios federales para las primas de las pólizas de la ley del cuidado de salud de bajo precio, etcétera, y proporciona 8.500 millones de dólares a hospitales rurales y proveedores de atención pública. Bueno, ese es un tema relacionado directamente con los trabajadores y las instituciones de salud. Se extiende a 15% beneficio de cupones para alimentos hasta septiembre. Aquellas personas que estaban pensando que iba a desaparecer todo eso, bueno, no es así, hay un 15% de ayuda para las personas que necesitan los cupones. Mucha ayuda se está otorgando, como vuelvo a repetir, así como lo dije al inicio de titulares, es de que es el paquete de mayor ayuda económica en la historia de los Estados Unidos.
o de Estados Unidos. Así es de que hay que ponerse listos porque algo podemos agarrar dentro de todo esto. Vuelvo a repetir, alrededor de 30 millones de dólares serán enviados a personas desempleadas o con bajos ingresos para ayudar a pagar la renta. La renta, mucha gente recibe el dinero de la renta, compra carros, etcétera, y después se quedan sin casas. Este dinero tiene que ser, yo no sé, hay que leer toda la propuesta de ley, de que deberían de entregárselo directamente a los dueños de las propiedades, porque la gente abusa y toma ventaja de la situación, agarra el dinero, no lo paga, se lo gasta, sale de viaje, de vacaciones y no pagan sus rentas. ¿Quién sufre? El dueño de las propiedades. Bueno, finalmente 10 mil millones de dólares serán destinados a propietarios de viviendas que no han podido pagar sus hipotecas. Esto no es de la renta, sino que a las personas que tienen una propiedad, una casita, bueno, y están atrasados con sus mortgages, pagos mensuales, y pues ahí hay una ayuda federal. También, pues quiero decirles de que es muy importante estar poniéndole atención cuando usted no recibe el dinero federal o este dinero del estímulo entero, pues inmediatamente tiene que buscarse y ponerse las pilas y preguntar por qué no le ha llegado. No deje que pasen los días, los meses, etcétera, porque no le puede llegar al final de cuentas. Bueno, espero que esta información sea de mucha utilidad para usted que está viendo este enlace de Olmos aquí, pues directamente desde la ciudad de Los Ángeles. Hablando por otro lado, de otras cosas muy importantes, saben ustedes de que tuvimos un incendio voraz allá en la ciudad de Santa Ana, El Salvador. Se consumió prácticamente todo. Tenemos unas imágenes hoy en este enlace muy importante. Y bueno, envío un mensaje de solidaridad y espero que las familias trabajadoras, los empresarios, los dueños de los puestos, nos ha pues conmovido ver que se ha arrasado el incendio con todo y estas personas se han quedado pues hablando literalmente en la calle y hoy tienen una gran necesidad. Hago un llamado para todos los santanecos, en especial para que nos unamos y enviemos alguna ayuda para estas familias que sí lo necesitan. No ayudemos pues a través de instituciones porque a veces esa ayuda no llega. Invito a todos los santanecos para que juntos hagamos algo y de alguna manera pues podamos echarle la mano a quien lo necesita. Hoy en este caso, todos los trabajadores, los dueños de esos puestos que son realmente el único patrimonio de vida que tienen esos empresarios, para que le demos una ayuda económica, una colecta, no sé, hagamos un evento especial para que le ayudemos a estas personas. Así es de que pues es un tema que nos ha conmovido, ya lo sabíamos nosotros. Realmente estos mercados pues no han sido diseñados de la mejor manera. Uno de los problemas que tuvieron pues los bomberos para apagar el fuego en este incendio voraz fue de que no encontraban de dónde sacar agua. Así es de que, vuelvo a repetir, los diseños de estos lugares han sido pues muy malos, muy pésimos, y pues me parece que tuvimos un incendio en la ciudad Morena allá por el año 2008 y no aprendimos. En lugar de hacer, y esto es una crítica directa, en lugar de hacer remodelar un parque, remodelar, etcétera, otras cosas, una cancha de fútbol, yo creo que hubiese sido mejor ponerle mano, meterle mano y construir dos buenos mercados municipales para el bien de nuestra población. Tengo entendido, de acuerdo a las noticias y a los mensajes recibidos de forma unilateral, especialmente para Olmos Mirialín, que esos dueños de los puestos del mercado municipal hoy están localizados en el mercado Menéndez, en el Parque Menéndez. Así es de que el parque se ha convertido en un verdadero mercado público al aire libre. Y bueno, vamos a ver qué respuesta tiene este incendio. Las causas del incendio ya sabemos, se maneja de que por ahí dicen de que fue un cortocircuito. Y ahí se propagó, no pudimos controlar, o mejor dicho, no se pudo controlar pues el incendio. Vimos algunas imágenes donde personas con una manguerita, con guacales, con contenedores, con un poquito de agua querían apagar ese voraz incendio. Lo cierto es de que el resultado final ha sido de que hay una destrucción total
del mercado central municipal de la ciudad de Santa Ana. Nuestros hermanos santanecos necesitan la ayuda y la colaboración. Vuelvo a invitar para que juntos ayudemos. No resolvamos el problema, pero echémosle una manita a quien lo necesita. Yo he manifestado por muchos años de que nosotros en el exterior no tenemos que resolver los problemas de nuestros nacionales, pero sí podemos echar una manita para poder resolver algunos de los problemas que tienen nuestros paisanos allá. Será el primer desafío de la alcaldía nueva que entrará el 1 de mayo para resolver y ayudar a resolver el problema del mercado del incendio, y vamos a ver cómo encuentran ellos las arcas, porque recuerden, está saliendo una municipalidad, una alcaldesa. Vamos a ver cuánto dinero deja en caja. A lo mejor, por lo general, nunca queda dinero en las cajas, y el alcalde entrante a lo mejor pues no encuentra nada. Pero bueno, es un desafío, y creo de que hoy no habrá ninguna excusa. Este es el mensaje directo. La alcaldía, la nueva alcaldía municipal, no tendrá ninguna excusa, y hay que buscar los fondos para poder ayudar en un primer lugar a construir un nuevo mercado que sea de primer orden, digno para todas las personas, y también ayudarle al mismo tiempo a todos los que han quedado afectados a través de este incendio voraz que sucedió allá en la ciudad morena. Así es de que eso es lo que tengo que decir con el tema del incendio. Por último, quiero comentar brevemente el tema del youtubero Roberto Silva. Muy lamentable, muy penoso ver todo el trabajo que han hecho muchos youtuberos. Han pasado la línea, hay que decirlo, hay que ser crítico sin ofender a nadie. Yo creo que tenemos el derecho de opinar, pero no tenemos el derecho de pasarnos la raya. Y bueno, ese es el caso de muchos youtuberos que por agarrar suscripciones, likes, etcétera, y mucho dinero también, porque ahí hay una parte económica, bueno, se ponen de una manera equivocada a hacer periodismo a veces, y en muchos casos es lamentable encontrar mucha gente que no tiene ni siquiera escuela, no ha ido a un colegio, universidad, etcétera, y ya se han hecho famosos y tienen 30.000, 40.000, 50.000 personas. Lo cierto es de que aprovecho el caso para enviar un mensaje a toda la gente, nuestra gente, no importa el lugar donde estemos, que trabaja con este tema de las cámaras y de la comunicación virtual, de que tenemos que tener el tacto, seamos respetuosos, aunque podemos ser críticos, no debemos de pasar la raya, y tenemos el derecho de opinar, de criticar, de pedir reflexiones en total. Ojalá que el caso de Roberto Silva sirva hoy para que, bueno, ponga en un análisis, en una reflexión a toda la gente que está trabajando detrás de la cámara en las redes sociales. Y por otro lado, también es una prueba de fuego para el gobierno central, para ver qué solución se le da a todo este tema. Lo cierto que creo yo que sí vale la pena mencionar es de que por ahí, por parte del señor Roberto Silva, bueno, hay un límite que se rompió, se pasó algo, una línea, y bueno, creo yo de que tenemos que tener mucho cuidado en ese tema. Hay demandas, y bueno, está en una situación muy delicada el señor Silva, y bueno, espero de que esto nos sirva a todos en general, que de alguna manera estamos en el mundo de las comunicaciones. Así es de que ese es mi llamado. Muy lamentable lo que ha pasado. Vamos a ver qué es lo que hace la fiscalía. También la fiscalía tiene que presentar de alguna manera y manejar el caso del señor Roberto Silva con mucho tacto, con mucha responsabilidad. Y por otro lado, bueno, creo de que aquí los ganadores podríamos ser toda la sociedad en general allá en el país, no solamente las mujeres que han puesto las demandas, sino que todos en general, y de empezar realmente a practicar comunicación más digna, más respetuosa, y también con mucho tacto. Y no se trata, señoras y señores, de obtener miles y miles de seguidores con el insulto, etcétera. Y bueno, yo creo que ustedes entienden lo que yo quiero decir. Así es de que por ese lado, bueno, lamentable lo que ha pasado. Espero que el señor Silva salga de este problema, y espero que sirva todo este tema como reflexión para la sociedad completa de El Salvador, y en especial para todos los que estamos detrás de una cámara o de un micrófono o dentro del periodismo. Hay muchas preguntas que hay que hacerse ahí, como por ejemplo, ¿qué estaba haciendo este señor
pues, que se ha caracterizado pues, en una controversia general en la comunicación, trabajando para la radio pues, del gobierno, etcétera. Y hay muchas preguntas. Así es de que no quiero entrar en debate, pero creo que tengo el derecho de opinar de la mejor manera y traer pues, una contribución, presentar una contribución al tema del debate de comunicación, periodismo, etcétera, en nuestro país. Estoy en la ciudad de Los Ángeles. Nosotros no vivimos esa pues, controversia tan radical como que se está presentando allá en nuestro país, pero bueno, de alguna manera nosotros seguimos muy de cerca todos los acontecimientos que tenemos pues, en nuestro país. Bueno, así están las cosas en titulares. Hoy quiero presentarles a ustedes enseguida algo de lo trágico, de las imágenes, de los videos del incendio de Santa Ana, El Salvador. Así es de que acomódense, no se vaya, y los dejo con estas imágenes y estos videos y fotografías también del incendio trágico que ha dejado a muchos de nuestros paisanos pues realmente muy mal pues dentro de todo el panorama, dentro de todo este mapa de tragedia que se vivió a través del incendio en el Mercado Central Municipal de Santa Ana. Espero que encontremos esa fórmula para echarle la mano. Espero que la nueva alcaldía también haga lo suyo. Espero que también ellos, los mismos dueños de los puestos, también encuentren pues, la manera de poder organizarse y de echar para adelante, porque de eso se trata, de que las tragedias no nos sepulten y nos dejen pues, para siempre en un lado totalmente negativo. Saquemos lo mejor, aprendamos de esta tragedia y adelante. Los dejo con imágenes y videos del Mercado Central Municipal de Santa Ana durante el incendio y después del incendio. Nos vemos enseguida, no se vaya. Gracias por estar con Olmos.
las instituciones, y quiero antes que nada aprovechar a agradecerles a los cuerpos de socorro, a la Policía Nacional Civil, al Ejército, al Cuerpo de Bomberos y a todas las personas voluntarias que estuvieron desde el principio al fin de este suceso, ayudándonos primero a resguardar la vida, como es la misión que nos han dado, y segundo, para contener este incendio que definitivamente es de grandes magnitudes. En la madrugada, el presidente, que estaba pendiente de esta situación, nos ha dado líneas de trabajo. Primero, les vamos a ayudar a las personas afectadas entregándoles un paquete alimenticio que se va a hacer en el comando que acabamos de establecer en el Parque Menéndez, sacando el censo. Segundo, se va a tener una línea de crédito blando para que los comerciantes puedan recuperarse y nuevamente empezar con nuestra actividad económica sin necesidad de acudir a usureros. Y la tercera, que quizás es la noticia, la luz en medio de esta tiniebla, y ese mensaje que ya nos dio el presidente, es que vamos a hacer nuevo el mercado. ¿Es a largo plazo? Sí, pero estamos entrando a un problema con una solución que no se veía venir. Vamos a tener un mercado de primer nivel con todas las medidas de seguridad y sobre todas las cosas con la dignificación del vendedor y del usuario. ¿Cuántos negocios han sido afectados? Todavía no tenemos ese censo porque hay algunos negocios que a pesar de que están en la zona del incendio, no se han quemado. Entonces tenemos que determinar ese censo, lo vamos a hacer en el transcurso de este día. Pero ya mañana podemos tener números. ¿Cuántos días estaría cerrado el mercado? No es que el mercado esté cerrado, pero 72 horas es el periodo que estamos determinando de seguridad. Ante cualquier eventualidad tenemos que desalojar los escombros que están en ese momento adentro, y por lo mismo pues son 72 horas. Ya esperamos que la parte que se pueda habilitar y que no vaya a reñir con la seguridad de las personas se va a hacer a partir del día sábado. Sabemos de que en horas de la... uno por uno a constatar qué es lo que ha pasado. Si acaso necesitan o desean retirar sus cosas, vamos a esperar un rato, porque ustedes son los principales testigos que la gente se aprovecha en esto, y no queremos que ustedes pierdan más. Solo los dueños que entremos. Solo los dueños. Ya vamos a establecer ese orden con la gente y con la policía. Entre uno por uno, constata que su negocio tiene todavía sus cositas. Si más adelante ustedes me dicen, mire, yo quizás voy a retirar mis cosas, pues nos ponemos de acuerdo, vamos a establecer una ruta para que salgan y van a ingresar uno por uno nada más. Sí, por favor. Exactamente. Otra cosa. Ya estoy de regreso con ustedes. Muchas gracias por continuar con Olmos Media Link. Les recuerdo de que nosotros producimos este enlace con mucho cariño para todos ustedes. Salimos al aire todos los domingos a partir de las 12 del mediodía. Bueno, hoy quiero dejarlos con los anuncios comerciales de nuestra oficina, con nuestros mensajes comerciales. Recuerden, nosotros asistimos profesionalmente en el tema de los impuestos, ofrecemos asesoría a los pequeños negocios, también vendemos todo tipo de seguro de vida y por último trabajamos en real estate. ¿Qué quiere decir? Compramos y vendemos propiedades para usted. Si usted tiene una propiedad en este momento y la quiere vender, contácteme al 213-260-0121 y con mucho gusto yo lo voy a atender de forma personal. Hoy es el momento para vender, el poder lo tienen los vendedores, se están cotizando bien las propiedades y bueno, les recuerdo, tengo dos propiedades a la venta, ya se está prácticamente vendiendo la propiedad de Bakersfield. Bueno, una casita muy bonita, vea el comercial que tenemos aquí, $290,000 para usted, ya estamos recibiendo ofertas, en fin, estamos trabajando muy, pero muy fuerte para todos ustedes. Así es de que, amigas y amigos, los dejo con los mensajes comerciales de SPO Servicios Profesionales Olmos. Recuerde, estamos muy cerca del centro de Los Ángeles y también estamos muy cerca del Parque MacArthur. Vean nuestros mensajes comerciales, no se vaya, ya regreso.
accidente o daños personales, no se preocupe. La oficina legal del abogado Salomón Zavala le puede ayudar. Llame al 213-260-0121. Buscaremos la mejor compensación para usted. Recuerde, 213-260-0121. Esta es la propiedad en Bakersfield, California, que tenemos a la venta para usted y su familia. 4 recámaras, 2 baños, un patio muy grande y, por supuesto, el garage suficiente para 2 vehículos. Llámeme en este momento, no pierda la oportunidad. A lo mejor esta es la casa de sus sueños. Gracias por continuar con Olmos Media Link. Muchas, pero muchas gracias por ser parte de nuestra familia toda la semana. Bueno, hoy, después de toda esta información de nuestros servicios profesionales, los invito para que juntos disfrutemos el talento, la música, los videos musicales de nuestros artistas. Llegamos, viejo, tarde, pero llegamos. Así es, viejo, allá nos espera la banda también. Y no se me olvida esa güerita de anoche. Qué rico, compadre. Aquí sí te va a armar la pachanga, compadre. Ok, compadre, vámonos, llévale, compadre. Vámonos. Compadre, las caderas de la güera.
va de bote en bote, la gente loca de la emoción. Quiere bien chava los cuatro nudos, ídolos de la prisión. El santo y cavernario, tu demo y el bulldog. El santo y cavernario, tu demo y el bulldog. Y la gente comenzaba a gritar. Y el arte sin necesidad. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Aplique el quemado, pica los ojos, jala el golpeo, se acaba el ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Aplique el quemado, pica los ojos, jala el golpeo, se acaba el condición.
Seguimos con Olmos Media Link. Muchas gracias a todos ustedes que son parte de nuestra familia durante los fines de semana a partir de las 12 del mediodía en las dos plataformas de YouTube y Facebook Live. Bueno, hoy quiero invitarlo para que juntos vayamos a conocer un lugar mágico allá en la ciudad de Bakersfield, un mercadito, un lugar, una plaza que se llama la Plaza del Pueblo, algo similar a la Placita Olvera de la ciudad de Los Ángeles. Y en este lugar, bueno, hay música, comida, un lugar de esparcimiento. Entonces conozcamos a través de Cámara Curiosa la Plaza del Pueblo. Llegamos al final de Olmos Media Link. Muchas gracias por haber estado conmigo en este enlace especial. Espero que lo haya disfrutado y por supuesto la invitación es para que esté conmigo en la próxima ocasión. No me falte, nos vemos pronto.